Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. Buen día, hoy es martes 25 de junio de 2024. Cientos de policías de Kenia partieron ayer hacia Haití, donde dirigirán una fuerza internacional contra las poderosas bandas cuya violencia mortal se disparó este año y contribuyó a provocar un cambio de gobierno. Para mediados del mes de julio serían entregadas las estructuras correspondientes al Centro Cardioneurooftalmológico y Transplante Secanot y el edificio materno-infantil de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar, informó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Los solares habilitados para la construcción de torres y edificios de varios pisos en el Distrito Nacional como medio de protección solo cuentan con una cobertura de planchas de aluzinc, sostenidos por una barra de hierro que rodea los alrededores y el frente de estos grandes socavones. El director de presupuesto, José Rijo Presbó, declaró que se hicieron pagos irregulares por alrededor de 20 mil millones de pesos a empresas vinculadas al entramado de corrupción conocido como antipulpo. Técnicos del Fondo Monetario Internacional, FMI, alertan que del costo de oportunidad de aprobar la reforma fiscal en República Dominicana y advierten que de no aplicarla sería una oportunidad perdida para obtener el grado de inversión. La especialista en monetización de datos, Fernanda Benamí, explica la importancia de que las empresas comiencen a usar la inteligencia artificial para de esa forma identificar el mejor momento para contactar un cliente. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.